thank you CardioScience presenta el módulo 10 de su curso de electrocardiografía poligráfica deductiva, interpretación de ritmos cardíacos o arritmias cardíacas. Revisaremos el tema de arritmias dependientes de los ventrículos, su descripción y clasificación, así como los ritmos ventriculares pasivos como el escape nodal y ventricular, el ritmo idioventricular, y los ritmos ventriculares activos, estrasístoles ventriculares. Espero les agrade. Empezamos. En base a este concepto, vamos a aprender cuáles son los diferentes ritmos que tiene el corazón. La secuencia de activación habitualmente inicia en el nodo sinusal a través de los haces internodales llega al nodo auriculoventricular ventricular y de este pasa a través de el tronco del as de las de His y a los fascículos intraventriculares que son la rama derecha, la rama izquierda, con sus dos fascículos. Nosotros hemos representado en este gráfico como la activación del nodo sinusal en rojo. Llega a activar a la aurícula y posteriormente al nodo ventricular en verde para que finalmente active a los ventrículos a través del sistema de Purkinje y produzca la onda P, el PR y el QRS. Estas son definiciones básicas para entendernos. La taquicardia, ¿qué es la taquicardia? Es una frecuencia cardíaca mayor de 100, hay taquiarritmias y hay bradiarritmias. Las bradiarritmias son aquellas que tienen frecuencias cardíacas menores de 60 y las taquiarritmias las que tienen mayor de 100. ¿Qué es una estrasístole? Es un latido adelantado. También se le llama foco ectópico porque está fuera del nodo sinusal. Es en algún lugar fuera del nodo sinusal y entonces no es un ritmo normal. En esta gráfica vemos como cada uno de los latidos negros de, tiene una distancia apropiada pero de pronto hay un latido que se adelanta este latido en color morado es un latido que se adelanta este latido se llama estrasístole y esta estrasístole puede ser varias estrasístoles que sean dos juntas se llaman duplas si son cinco se llaman colgajos si son más de treinta se llama carrera o más de diez carrera de estrasístoles las extrasístoles pueden ser auriculares, nodales y ventriculares como veremos. Entonces, acuérdense, ¿qué es una extrasístole? Es un foco ectópico, es un latido fuera de lugar que se adelanta, básicamente que se adelanta. ¿Qué es un ritmo de escape? Es un latido atrasado. Vean en la línea cómo viene un impulso en negro, viene otro impulso en negro y después viene una X. La X es el latido que no llegó. Como no llegó el latido, hay un escape, un ritmo de escape que puede ser un ritmo que se genera en la aurícula, en el ventrículo y después viene un ritmo normal. Entonces, un ritmo de escape es un ritmo atrasado, una estracístola es un ritmo adelantado, bradicardia es una frecuencia abajo de 60 y taquicardia es arriba de 100. Además, podemos combinar esto. Yo puedo tener una taquiarritmia rítmica, o un ataque arritmia arrítmica. O sea, yo puedo tener arritmias rítmicas y arritmias arrítmicas. ¿De qué depende? Del intervalo RR. Vean en esta parte de hasta abajo cómo hay arritmia, porque la frecuencia entre, un, entre un, una R y otra R varía. Tengo arritmias arrítmicas y rítmicas. En este caso, vean en la parte de arriba, esto... Sería un QRS, este otro, y la frecuencia es lenta, entonces tengo bradicardia, pero además tengo irregularidad, es una bradiarritmia. Aquí la frecuencia está aumentada, cada uno de estos latidos está aumentado, por lo, tengo, por lo tanto tengo una taquicardia, pero está rítmica, regular, taquiarritmia rítmica. En cambio, aquí, como en la fibrilación auricular, tengo arritmia arrítmica y aquí tengo bradicardia rítmica, es una bradiarritmia. Entendiendo estas definiciones, ahora podemos entrar a algo que es básico. Esta es la parte tal vez más importante de la plática. Acuérdense cuál era la secuencia de activación en el corazón. La activación inicia en el nodo sinusal y tiene que salir del nodo sinusal a la aurícula. Si no sale, no se produce ninguna onda en el electrocardiograma. En el momento en que sale el impulso a la aurícula se inicia la onda P, que sería esta en el electrocardiograma. Cuando llega al nodo auriculoventricular hay un retraso en el impulso. Esto va a ser la onda P con el retraso el PR, el PR tiene que estar entre 0.12 a 0.20. Cuando pasa al ventrículo, el QRS es menor de 10, o sea, no es ancho. Y posteriormente viene la recuperación. Esto es como Beethoven, tan, 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 más o menos. Ese es el ritmo de la secuencia diagnóstica. Este método gráfico es esencial. Cada latido tiene que ser tal cual les estoy comentando para poder identificar los cuatro ritmos que hay. El ritmo sinusal, el ritmo auricular, el ritmo nodal y el ritmo ventricular, que es el que más me importa que identifiquen porque pueden evitar la muerte súbita de un paciente si ustedes identifican en un monitor el ritmo ventricular. Vean ustedes, en la parte de arriba viene el gráfico que comenté previamente las, y las consecuencias de cada onda. Por ejemplo, en el sinusal, pues sí, hay onda P, es esta. El PR es corto, pero no tan corto. La onda P deja un espacio apropiado y hay un PR mayor de 0.12, menor de 0.21, el QRS no es ancho y la onda T, habitualmente, si el QRS va para arriba, la onda T va para arriba. Ahora bien, el ritmo auricular es exactamente lo mismo que el ritmo sinusal. La única diferencia es que la onda P está pegada al QRS. ¿Por qué? Porque el impulso no se genera, como pueden ver en el gráfico de arriba, en el nodo sinusal, se genera en la aurícula. Entonces está más cerca, por lo tanto el PR es más corto en el ritmo auricular. En el ritmo nodal, pues no hay P, porque no se produce el impulso en el nodo sinusal, ni en la aurícula se produce en el nodo auricular hay un QRS el cual ni es ancho y la onda P sigue al QRS si el QRS es positivo la onda P es positiva y finalmente en el ventricular no se produce impulso en el nodo sinusal ni en la aurícula ni en el nodo el impulso se produce en un foco ectópico en los ventrículos que asciende a través de las de GIS hacia el nodo y hacia la aurícula el QRS es muy ancho no hay onda P y la onda T está invertida al QRS. Por favor, tienen que recordar este ritmo. Es esencial para que ustedes hagan el diagnóstico. Por lo tanto, sumando todo lo que hemos platicado hasta ahora, yo puedo tener taquicardia, bradicardia, estrasístoles que son latidos, latidos adelantados que pueden presentarse en forma de carreras de estrasístoles, colgajos de estrasístoles, o puedo tener un ritmo, un ritmo sinusal, ya lo conocemos. Estos ritmos auricular, nodal y ventricular se llaman ritmo de escape. ¿Por qué? Porque no son lo normal. El, el ritmo auricular, cuando el, la aurícula, eh, cuando el ritmo nodal está tomando el mando, la frecuencia está entre 50 y 40, o sea, es bradicárdico. Y cuando es ventricular, la frecuencia está bajo de 40. O sea, si yo tengo un ritmo ventricular, tengo la morfología que les acabo de comentar del ventrículo con un QRS ancho, sin onda P y con una frecuencia menor de 40, sería un ritmo de escape ventricular. El ritmo nodal pues es un ritmo con un QRS no ancho, pero sin onda P. El ritmo auricular sería un ritmo con una con entre 50 y 60, pero tiene onda P aunque el PR es corto y el ritmo sinusal, pues ya lo conocen. O sea, yo puedo mezclar, por ejemplo, una taquicardia auricular. Puedo tener un ritmo estracístoles nodales, carreras de estracístoles nodales, carreras de taquicardia ventricular. Vean ustedes este ejemplo. Se presenta en urgencias un paciente masculino de 65 años con dolor precordial opresivo. Es monitorizado. En el monitor se presenta elevación del ST en los complejos sinusales normales con la presencia de estracístoles multifocales ya pareadas, otra vez multifocales. El paciente empieza a tener sudoración, dolor intenso en el pecho, palidez. La presión arterial empieza a disminuir. En este momento se agudiza más el problema. El paciente siente que le falta más el aire. Está por perder el conocimiento, no se detecta presión arterial. En este momento empieza a convulsionar y vemos cómo inicia la reanimación cardiopulmonar avanzada de manera tardía, ya que no se reconoció en el momento apropiado el inicio de una arritmia de alta peligrosidad. Finalmente, el paciente cae en fibrilación de espiga pequeña y hace asistolia por la falta de asistencia de manera oportuna durante un infarto agudo del miocardio. Hay diversas clasificaciones de arritmias cardíacas. Seleccioné la presente clasificación por considerar que es de las más sencillas. En base a esta, vamos a revisar sus características principales y cómo detectarlas de manera rápida en un monitor y en el electrocardiograma. Hablaremos de las arritmias dependientes del territorio ventricular, la alteración en la formación del impulso puede darse por un automatismo normal alterado. Algunas células cardíacas especializadas, como las del nodo sinoauricular, el nodo auriculo-ventricular y el sistema de Purkinje, así como algunas células de ambas aurículas, poseen la propiedad de automatismo o actividad de marcapaso, la supresión o potencialización de esta propiedad puede generar arritmias cardíacas. Cuando se genera una alteración del automatismo de las células que están fuera de los sistemas de conducción eléctricos normales, se definen como foco ectópico, que son focos de automaticidad en marcapasos potenciales. Estos focos de automaticidad alterada fuera del sistema eléctrico normal del corazón, se manifiestan a nivel auricular, a nivel nodal o a nivel ventricular. Las células miocárdicas no marcapasos de las aurículas y los ventrículos, que en condiciones normales no muestran actividad espontánea, pueden presentar propiedades de automatismo. Esto puede ocurrir en situaciones en que el potencial diastólico máximo se eleva hasta el potencial umbral que explica por las alteraciones de numerosas corrientes que conjuntamente dan lugar a una corriente despolarizante de entrada y de una reducción de la conductancia del potasio. Las arritmias ventriculares son aquellas que se producen en uno de los dos ventrículos. Y pueden ser generadas por ritmos pasivos o activos los pasivos son provocados por fenómenos de escape al fallar el impulso sinusal o supraventricular y el ritmo activo es causado por el denominado foco ectópico o por entradas que son fenómenos en donde está incrementado el automatismo celular los ritmos ventriculares se pueden clasificar en pasivos y activos los pasivos son el ritmo de escape y el ritmo idioventricular y los activos, las estrasístoles ventriculares, la taquicardia ventricular, el flutter o aleteo ventricular y la fibrilación ventricular. También se pueden clasificar en base a su mecanismo de producción, a su presentación o características electrocardiográficas y a sus características clínicas. Según su presentación electrocardiográfica se divide en arritmias ventriculares no complejas y arritmias ventriculares complejas, que son las que veremos en este módulo, y en base a la presentación clínica en aquellas que no producen síntomas o en grado 4, aquellas que llegan a producir paro cardíaco y muerte súbita. En general, el ritmo ventricular se caracteriza por un complejo QRS ancho, debido a un fenómeno de salto de onda similar al que ocurre en el bloqueo de rama de las de His. Entre más alejado esté el foco ectópico del septum interventricular, el ensanchamiento o la aberración del QRS será mayor. Si se produce en el ventrículo derecho, el foco ectópico pues tendrá morfología de bloqueo rama izquierda y viceversa. Puede haber conducción retrógrada del ventrículo hacia la aurícula, lo cual se va a manifestar por la presencia de onda P en el ST o en la onda T del complejo ventricular. La morfología del complejo ventricular puede ser similar al que se observa en el QRS del bloqueo de la rama izquierda o de la rama derecha. Aunque las taquiarritmias ventriculares son un capítulo aparte de las supraventriculares, se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con aquellas que cursan con QRS ancho. Esto sería el caso de una taquicardia supraventricular con un bloqueo de rama preexistente o en aquellas con participación de una vía accesoria que produzca QRS eses anchos similares a los que presenta las taquicardias ventriculares o las arritmias ventriculares. Dentro de los ritmos lentos, caracterizados por ausencia de onda P y con QRS ancho, pueden ser escapes del de nodo auriculoventricular o ritmos de escapes ventriculares. Todas estas son algunas características generales. De los ritmos ventriculares, las arritmias en general se dividen en transitorias y permanentes. Las transitorias son las extrasístoles o latidos adelantados y los escapes o latidos tardíos. Arritmias transitorias. Las extrasístoles, por lo tanto, son latidos adelantados que provienen de focos ectópicos. Les recuerdo la definición que hicimos al inicio de nuestro curso de lo que era una estracistole y de lo que era un escape. Tanto las estracistoles como los escapes se debe definir su origen, si es supraventricular o ventricular. Si la frecuencia de aparición es en latidos aislados, o sea que su presentación es esporádica, trigeminales, o sea que cada tercer latido hay una estracístole digeminados, cada dos latidos hay una extracístole que vienen en pares o en duplas consecutivas, en tripletas o en carreras, o colgajos. El ritmo propio a nivel nodal y ventricular se denomina ritmo de escape y es considerado una bradiarritmia, con ausencia de onda P. Normalmente, la conducción cardíaca es del nodo sinusal al as de his y a los ventrículos. Cuando esta conducción se altera, inician su actividad focos de automaticidad a nivel del nodo auriculoventricular en las aurículas o a nivel ventricular. Son focos de automaticidad alterada. O sea, toman el mando del marcapaso, porque el marcapaso normal del corazón falla. Este gráfico explica cómo puede existir un paro sinusal, o sea que el nodo sinusal deja de tener actividad eléctrica. Vemos cómo en el segundo latido no existe impulso del nodo sinusal, por lo tanto, no hay latido cardíaco puede representarse como en el presente clip, en donde hay un bloqueo en la conducción también, pero a nivel auriculo-ventricular. ¿Qué puede pasar en caso de un paro sinusal? Pues que exista un paro cardíaco como se manifiesta en esta gráfica. Los ritmos de escape se presentan cuando el nodo sinusal deja de latir, o sea, cesa su actividad de manera ocasional o permanente, por lo que con la ausencia del estímulo sinusal, un foco de automaticidad auricular nodal o ventricular, con la frecuencia de estímulo inherente más rápido, escapa para convertirse en un marcapaso activo. Debido a que este foco de escape tiene la frecuencia inherente más rápida, suprimirá a todos los focos inferiores para convertirse en el marcapaso dominante. Dicho de otro modo, más sencillo, si el nodo sinusal deja de descargar por el motivo que fuese, tiene que hacerse cargo alguien de latido. Y el que se hace cargo va a ser el que siga llevando el ritmo de marca paso. Por ejemplo, en la imagen que vemos en el trazo superior del electrocardiograma, tiene un ritmo sinusal normal. De repente, el nodo sinusal en B deja de descargar y no hay onda P. Es decir, hay un paro sinusal. Y después una pausa. Alguien tiene que tomar el mando para que el corazón se despolarice y por lo tanto se contraiga. En el caso del ejemplo, hay un foco de automaticidad nodal en el trazo B y otro ventricular en el C. Es decir, un ritmo de escape nodal y el otro ventricular. Y el trazado tiene otra forma. Es decir, el estímulo se está generando en un lugar diferente al del nodo sinusal, ya que no hay... Presencia de la onda P, sin onda P y con ensanchamiento del QRS en el caso de ser ventricular, y éste escapará para iniciar su propia actividad de marcapaso. Por lo tanto, si por algún motivo el nodo sinusal dejase de descargar, el estímulo con el que normalmente se despolarizan las aurículas y se propagan al nodo sinusal, a las de Gis ya los ventrículos, se originan ritmos de escape o, las, o latidos de escape. Es decir, otra parte del corazón, que no es el nodo sinusal, tiene que responder a la falta de estímulo. Esto puede estar a nivel de las aurículas o a nivel de la unión aurículo-ventricular o a nivel del de ventrículo, ya sea en el tronco de las his de o en sus ramas. Este diagrama sirve para conocer la morfología de los escapes a nivel nodal o auricular. El primer latido es un latido sinusal, tiene onda P, el QRS no es ancho y el PR es normal entre 0.20 y 0.12. El segundo latido tiene onda P negativa con un PR corto porque el origen del impulso como se ve en la parte de abajo en el esquema de Luis, inician el nodo AB y parte hacia el atrio y hacia el ventrículo. Y el tercero y cuarto latido también son estímulos que parten del nodo AB, pero la onda P se encuentra oculta en el QRS o en el segmento ST o la onda T. Lo que sí es un hecho es que son QRS no anchos. Entonces, un latido tardío, no ancho, se debe considerar un ritmo de escape nodal. En los ritmos de la unión, el impulso surge cerca o en el nodo AB. El ritmo es regular. Si el impulso surge alto de la unión, puede haber una onda P invertida que precede al QRS. La onda P se invierte ya que el impulso se realiza de manera retrógrada a través de las aurículas. Si el impulso surge en el centro de la unión, la onda P no está presente, es enterrado en el QRS o el impulso no fue conducido a las aurículas. Y si el impulso surge abajo de la unión, el impulso toma mucho tiempo para pasar a través del nodo y de manera retrógrada a través de las aurículas, por lo tanto la onda P se invierte y sigue al complejo QRS o tardíamente en el segmento ST, como ya comentamos. Este es un ejemplo en el trazo hay una alteración en la conducción aurículo ventricular, no pasa el impulso de las aurículas a los ventrículos, por lo tanto las ondas P no llegan a producir un QRS, se escapa el nodo aurículo-ventricular se ven latidos con una frecuencia entre 40 a 60 latidos por minuto con un QRS normal sin onda P. Esto es un ritmo de escape nodal, donde el nodo aurículo-ventricular se vuelve el marcapaso del corazón al haber un bloqueo en la conducción del impulso auriculo-ventricular. En este otro ejemplo existe un ritmo de escape de la unión donde se vuelve el marcapaso del corazón al existir un paro sinusal. Vean ustedes como el QRS no es ancho, pero no tiene onda P y el ritmo es lento, aproximadamente de 40 latidos por minuto. En este caso el ritmo de escape es ventricular. Quiere decir que toma el mando el ventrículo, el QRS es ancho, es el caso de un bloqueo auriculoventricular completo, se ven ondas P que no conducen y el foco ventricular tiene una frecuencia entre 20 a 40, toma el mando el ventrículo, lo sabemos porque no tiene onda P el QRS y es ancho el QRS. Es un ritmo de escape ventricular, en este caso también un ritmo de escape ventricular por un bloqueo auriculoventricular completo. Por lo tanto, los escapes ventriculares son ritmos pasivos originados por los ventrículos al fallar marcapasos superiores, como en la bradicardia sinusal, el paro sinusal y el bloqueo auriculoventricular completo. Los criterios electrocardiográficos son ausencia de la onda P y complejos QRS anchos. Identificamos en este gráfico la ausencia de marcapasos Arriba del nodo AB, no hay sinusal, no hay auricular, entonces el nodo AB se vuelve en marcapaso y conduce hacia los ventículos. Esto se llama ritmo de escape nodal. Los ritmos de escape de la unión, como comentamos, tienen una frecuencia lenta, entre 40 a 60 por minuto, y pueden ser observados como un ritmo regular sin onda P y con un QRS normal, como se ve en este trazo. En el monitor podemos encontrar, como en este caso, bradicardia, con complejos QRS no anchos, sin onda P, la frecuencia cardíaca habitual es de 40-60 y el ritmo es regular. Por lo tanto, no hay intervalo PR. En el caso de presentarse ritmo de escape nodal, el tratamiento puede ser la colocación de un marcapaso definitivo si el paciente se encuentra inestable. Podemos utilizar drogas que aumenten la frecuencia a nivel del nodo sinusal, pero si no se obtiene incremento de la frecuencia y el paciente se encuentra inestable, se tiene que colocar marcapaso transitorio de manera urgente. Estos son algunos ejemplos de ritmo de la unión o ritmo de escape del nodo auriculo-ventricular. Aquí se ve cómo el ritmo sinusal en los dos latidos iniciales es normal y viene una pausa o paro sinusal y el tercer latido es un latido de escape, cuyo QRS no es ancho, no tiene onda P, por lo tanto es un QRS que viene del nodo ventricular es un ritmo de escape nodal, seguido de un foco ectópico auricular o extrasístole auricular, pero finalmente con un ritmo nodal. Esto es un ritmo nodal rápido en donde hay retroconducción hacia la aurícula porque la onda P se encuentra en el STT. Hay conducción retrógrada auricular de un foco de la unión auriculoventricular o del nodo. Este es otro ejemplo de un ritmo nodal. En este caso la onda P es negativa con el QRS no ancho, ritmo de la unión o del nodo aurículo ventricular. En este caso hay onda P negativa antes del QRS sin PR prácticamente. Es un ritmo de la unión. En esta imagen del monitor se ve muchas ondas P pocos QRS, lo cual habla de un bloqueo auriculo-ventricular completo, donde el ritmo de marcapaso es a nivel ventricular, con un ritmo lento de 55 por minuto, 50. También aquí el ritmo es ventricular, con una, con una frecuencia lenta, y QRS anchos sin onda P que los preceda por un bloqueo auriculoventricular completo. En este caso, la onda P está pegada al QRS, lo cual habla de que el ritmo es en la unión auriculoventricular, es un ritmo de escape ventricular el QRS no es ancho. Otro trazo que muestra las características de el ritmo nodal, donde no hay onda P, el QRS no es ancho y es un ritmo lento rítmico. En este electrocardiograma podemos ver un ritmo nodal donde hay presencia de onda P muy cercana al QRS con frecuencia cardíaca cercana a los 30 latidos por minuto con un QRS no ancho. Es un ritmo de escape auriculoventricular. En este caso, de manera aislada después de la falla de la conducción del nodo sinusal, un escape ventricular, QRCs es anchos y un latido tardío que toma el mando. En el contexto de un infarto agudo al miocardio anterior extenso, si ven la elevación del ST de B1 a B6, se aprecia la presencia de un ritmo de escape en la porción inferior, se ve muy bien, como deja de latir el corazón y se escapa el nodo. El caso de un paciente en la sala de urgencias que presenta ritmo de escape nodal con retroconducción hacia las aurículas, se ve la onda P después del QRS. Paciente de 81 años de edad, la cual ingresa con datos de bajo gasto cerebral por un bloqueo auriculoventricular completo con frecuencias cardíacas de 25 latidos por minuto a pesar del uso de dopamina y norepinefrina. Se colocará marcapaso transitorio en un momento y posteriormente valorar marcapaso definitivo. Como pueden ver, es muy importante la existencia de focos eléctricos de automaticidad por abajo del nodo auriculoventricular que pueden evitar la muerte de un ser humano. Al tomar el mando. Paciente de 80 años con un bloqueo auriculoventricular completo, frecuencia cardíaca de 23 por minuto, importante repercusión hemodinámica. Vean ustedes cómo las ondas P van de manera aislada con respecto al QRS, el cual es un ritmo de escape ventricular. Bloqueo auriculoventricular completo con frecuencia cardíaca de 23 por minuto, moderada repercusión hemodinámica se colocará marcapaso transitorio. Presento a ustedes el caso de una paciente femenina de 82 años de edad, la cual presenta cuadro de síncope asociado a crisis convulsivas. Vean ustedes en este caso cómo se presenta un bloqueo auriculoventricular completo. Estas son las ondas P, las ondas P que no conducen con imagen de escapes ventriculares caracterizados por RSR' y onda T negativa. Aquí vemos montada una onda P en la onda T. La indicación de colocación de marcapaso sería eso. Pero muy interesante en este caso el hecho de que aquí se documenta una pausa a la 1.18 de la mañana de 7 segundos donde la onda P deja de conducir sin que exista un ritmo de escape durante 7 segundos. Ahí nuevamente conduce la onda P, el QRS, no aberrante, posteriormente no conduce, aparece un ritmo de escape, ahí conduce nuevamente. Conduce, escape, la onda P no conduce, en fin, esto es indicación, sin duda, de la colocación de un marcapaso definitivo por enfermedad del nodo auriculo-ventricular que condiciona bloqueo auriculo ventricular avanzado. El ritmo idioventricular es un ritmo de escape ventricular o originado en los ventrículos cuando hay falla permanente de los marcapasos superiores. Puede ser transitorio o permanente y los criterios electrocardiográficos son frecuencias cardíacas entre 20 a 40 latidos por minuto, complejos QRS anchos, ya que las señales ventriculares no recorren los sistemas específicos de conducción sino que son señales que se mueven a través de los ventrículos sin el beneficio de estos sistemas, creando complejos QRS anchos. Las frecuencias cardíacas son generalmente entre 20 a 45 latidos por minuto y los ritmos rápidos idioventriculares se consideran aquellos que están por arriba de 45 latidos por minuto y se denominan ritmo idioventricular acelerado. Por lo tanto, el ritmo ventricular es un ritmo rítmico con una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto y con un QRS ancho, como en este ejemplo en donde se ve que no hay ondas P y hay un ritmo rítmico con frecuencia lenta. Lo mismo ocurre en este caso en donde hay retroconducción hacia la aurícula del impulso con onda P montada en el ST. Por lo tanto, el ritmo ventricular tiene estas características y cuando el paciente tiene este ritmo, tiene que colocarse un marcapaso transitorio, ya que la repercusión habitualmente en estos casos es muy severa, con una depresión importante del gasto cardíaco. Especial atención es el ritmo idioventricular acelerado, el cual es un ritmo ventricular por arriba de 50 a 120 latidos por minuto. Son monomórficos, consecutivos, rítmicos, de inicio gradual, y su importancia radica en aquellos pacientes con infarto agudo del miocardio que son trombolizados y presentan este ritmo, el cual es autolimitado, irreversible, nos habla de que fue exitoso la fibrinolisis, o sea que logramos eh, reperfundir el miocardio infartado con el fibrinolítico. Ritmo idioventricular surge del disparo regular en un sitio ventricular que, que produce también complejos anchos y la tasa típicamente lenta del ritmo ventricular aquí no existe, sino que la frecuencia es por arriba de 40 latidos por minuto, de ahí que se llama. Idioventricular acelerado. Este es un ejemplo donde se ve, después de la falla del ritmo sinusal, un ritmo idioventricular acelerado que parte del ventrículo hacia el nodo auriculoventricular y hacia las porciones distales de las de His. con una frecuencia cardíaca de 46 latidos por minuto, QRS ancho y ausencia de la onda P. En este trazo vemos los cuatro primeros latidos como ritmo sinusal y va entrando un ritmo ventricular que se fusiona con el latido sinusal, se llaman latidos de fusión, para terminar con un ritmo ventricular a una frecuencia de 72 latidos por minuto. Que finalmente se autolimita. Esto es un ritmo idioventricular acelerado. En el monitor, un ejemplo de un ritmo idioventricular acelerado, QRS anchos, ausencia de la onda P, frecuencia arriba de 75 por minuto. Aquí el QRS se ve ancho. Esto es un ritmo ventricular. Evidentemente que entre más lejano esté, el foco ventricular del septum interventricular más ensanchado va a ser el QRS. En este caso no hay duda que es un ritmo ventricular de escape ventricular. Les recuerdo la definición que hicimos al inicio de nuestro curso de lo que era una estracístole y de lo que era un escape. Tanto las estracístoles como los escapes se debe definir su origen, si es supraventricular o ventricular. Si la frecuencia de aparición es en latidos aislados, o sea que su presentación es esporádica, trigeminales, o sea que cada tercer latido hay una estrasístole, bigeminados, cada dos latidos hay una estrasístole, que vienen en pares o en duplas consecutivas, en tripletas o en carreras, o colgajos. Las estrasístoles ventriculares es una alteración del ritmo cardíaco producido por un latido ectópico prematuro o adelantado con respecto al latido sinusal esperado. Las estrocístoles ventriculares, como su nombre lo indica, se originan en las cavidades ventriculares por debajo de la bifurcación de las de GIS, por lo que la morfología de su QRS es aberrante con una duración de 0.12 segundos o más. Las estrocístoles ventriculares es una arritmia muy, muy frecuente. Su incidencia aumenta con la edad y con la presencia de cardiopatía estructural. La prevalencia en electrocardiograma de pacientes sanos es hasta del 3%, y en 50% en holters, y en cardiópatas, del 60 al 90%. Las estrasístoles ventriculares se pueden presentar en pacientes con corazón sano, pero es muy frecuente. Su presencia en alteraciones valvulares, cardiopatía isquémica, infarto al miocardio, cardiomiopatía dilatada, hipertensión pulmonar, alteraciones electrolíticas y por efecto farmacológico. Se clasifican en estrasístoles con y sin cardiopatía. Se calcula una prevalencia en la población general del 30 al 31% independientemente del género y en estudios de Holter de 24 horas se ha detectado una prevalencia del 17 al 60%. En los pacientes con estracístoles ventriculares y cardiopatía, estas se presentan principalmente en aquellos que padecen cardiopatía isquémica, en cardiopatía isquémica crónica y aguda, con tasas hasta del 69%. También es muy frecuente su presencia en casos de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión disminuida, en casos de miocardiopatía y valvulopatía e hipertensión arterial. Dependiendo de la etiología es muy importante determinarla para poder dar el tratamiento específico. Es muy diferente el tratamiento un corazón normal Cardiopatía isquémica, miocardiopatía, insuficiencia cardíaca o valvulopatía. Las características electrocardiográficas de las estracístoles ventriculares es que, como ya comentamos, son impulsos prematuros donde el QRS es anormal en su morfología y duración, así como en el segmento STT. La morfología del QRS dependerá del sitio donde se origine. La estracístole ventricular con morfología de bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Eso quiere decir que el QRS está ensanchado más de 0,12 segundos y entre más distal sea el foco ectópico, o sea más lejano al septum interventricular, más aberrado y ensanchado será el complejo. La repolarización ventricular. Que se representa por el segmento ST y la onda T, es opuesta al QRS. O sea que si el QRS es positivo, la onda T será negativa. Características electrocardiográficas típicas de las estracístoles ventriculares. En este electrocardiograma vemos una estracístole ventricular aislada que aparece después del QRS y presenta además una pausa compensadora después del impulso ventricular. Una pausa donde no hay latidos. Aquí el impulso sale hacia la aurícula, se produce el QRS y es normal. Posteriormente hay otro, una, otra secuencia que es normal. Debió latir a donde está la flecha, pero antes de que lata, se produce un impulso ventricular ascendente y esto se llama extracístole. Y por venir de los ventrículos ventricular, posteriormente viene un latido normal. Se llama extracístole. Pero por ser un latido sin onda P, con un QRS ancho, con una onda P invertida al QRS, se llama extracístole. Extracístole ventricular. Esta estracistole se ve en el monitor como ritmo normal, ritmo normal, ritmo normal, normal. Y aquí está la estracistole, aquí hay otra estracistole ventricular. Las estracistoles ventriculares pueden clasificarse de acuerdo a su duración, periodicidad, mecanismo de producción, frecuencia, morfología y complejidad. Las características electrocardiográficas sirven también para la clasificación y según su forma pueden ser monofocales o multifocales. Según su frecuencia, aisladas, frecuentes, bigeminadas, trigeminadas, en tripletas, pareadas e interpoladas. Fenómeno de R sobre T, que consiste en que una extrasístole Cae en el periodo refractario relativo y puede ocasionar taquicardia ventricular y la muerte del paciente. Por eso es un fenómeno que debe considerarse como grave dentro de las clasificaciones de las estrasístoles ventriculares y que veremos con detalle más adelante. Una clasificación frecuentemente utilizada es la clasificación de Long. Que consiste en cinco grados, dependiendo de la gravedad de la estracístole ventricular, de desarrollar arritmias más graves y la muerte. Se considera grado 0 a la ausencia de estracístoles, grado 1 cuando las estracístoles son aisladas, menos de 30 por hora, grado 2 cuando son estracístoles frecuentes, más de 30 por hora, grado 3 son estracístoles multifocales o polimórficas, o sea, de muchos focos, y de muchas formas. Grado 4A será estrasístoles en pares. Grado 4B, estrasístoles repetitivas, en salvas, en carreras, de tres o más. Y, final, y finalmente, el grado 5 es el fenómeno de R sobre T. La clasificación de Milburg es una clasificación más compleja, pero muy interesante. Considera la jerarquía de frecuencias, o sea, qué tan frecuente es la arritmia y la forma de la estrasístole. La jerarquía de frecuencias se clasifica en cuatro grados y la jerarquía de frecuencias de la letra A a la letra E. Considera en jerarquía de frecuencias clase 1. Cuando la estracístole ventricular es de menos de una por hora y clase 4 cuando es más de 30 estracístoles ventriculares por hora. En cuanto a jerarquía de forma, es B cuando es multiforme, multifocal, C cuando es en pares, en tripletas, en carreras menores de 5 y se considera taquicardia ventricular no sostenida cuando es. Menos de 30 latidos o taquicardia ventricular sostenida en más de 30 latidos consecutivos. Las estracístoles ventriculares se clasifican en gravedad de acuerdo a la clasificación de Long. Pueden ser funcionales, pero frecuentemente pueden estar asociadas a enfermedad coronaria y pueden ser la. Punta de Lightning. Vean ustedes cómo pueden ustedes, tal vez, detectar con un oxímetro la presencia de una estracístole. Esto lo detecté en mi consultorio. Vean, arriba en los osciloscopios se ven latidos normales con estracístoles ventriculares unifocales que aparecen después del QRS normal. Esta es una estracístole ventricular. Esta es una estracístole ventricular como la que ya comentamos aquí. Y abajo qué hay? Pues hay ondas ondas de un oxímetro. Vean ustedes, ahora que está de moda, cómo se puede ver nuestra sístole ventricular en un oxímetro, ya que si no tienen un monitor, pueden detectar esta alteración en la curva oximétrica de sus pacientes que le están haciendo un análisis. Además de que si le exploran su corazón Van a notar la arritmia. Quería yo comentarles esto: cómo pueden, ahora que está de moda el oxímetro, utilizarlo con mayor eficiencia. Entonces, les comentaba que las estracístoles se pueden clasificar según OM en estracístoles aisladas, como en este caso y habitualmente pueden tener una pausa compensadora después de que viene la estracistole este es normal normal el latido que se adelanta la estracistole y la pausa compensadora pero pueden no tener esa pausa después de la de la estrasístole, se llaman interpoladas pueden ser dos estracistoles juntas se llaman dupletas o pareadas en pares pueden ser colgajos cuando Viene una estracístole, otra, 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 y son cinco o seis estracístoles, o carreras cuando son más de seis estracístoles, y cuando la estracístole se convierte en una estracístole sostenida, se llama taquicardia ventricular sostenida. Cuando la estracístole es de un solo foco, o sea, hay un solo foco ectópico, pues todas las estracístoles que se presentan en el trazo van para arriba o son iguales. Pero si son de varios focos, van a notar que unas van para abajo y otras van para arriba. Quiere decir que este impulso se genera en diferentes partes. Entonces, la clasificación de LOM habla acerca de si es grave entre más eh, calificación tenga, por ejemplo, la clasificación 5, 4 son arritmias muy peligrosas. La 0, la 1, por ejemplo, que es estracístoles en menos. Una en menos de estrasístoles monomórficas, menos de 30 por hora, bueno, pues no son peligrosas, ¿no? Pero si son multifocales, polimórficas, eh, en carreras, en dupletas, pues aumenta la clasificación y la gravedad y el pronóstico es peor. Por lo tanto, debemos saber definir lo que es la taquicardia ventricular no sostenida. Es aquella que tiene más. De 5 estracístoles ventriculares en carreras pero menos de 30, y la taquicardia ventricular sostenida serán carreras de estracístoles ventriculares en número mayor de 30. Con respecto a la pausa compensadora completa. Esta ocurre porque la ritmicidad del nodo sinusal no se ve afectado por el impulso ectópico-ventricular. En la pausa compensadora completa la distancia que existe entre el latido precedente y el posterior a la estrasístole es el doble de un ciclo de base del ritmo del paciente. En cambio, en la estrasístole interpolada, esta se sitúa en medio de los dos latidos, es decir, en esta no existe una pausa compensadora y por lo tanto el trazo es rítmico y en medio de los dos latidos normales se encuentra. Interpolada a una estracístole ventricular. Como vemos en este trazo, la distancia que existe entre el latido precedente y posterior a la estracístole es el doble de un ciclo base del ritmo del paciente. La pausa compensadora completa es esta distancia. El impulso que se origina en los ventrículos puede o no conducirse en forma retrógrada hacia la aurícula. Y afectar la conducción del nodo sinusal. Otro ejemplo en donde se ve una estrasístole ventricular con pausa compensadora, donde es el doble del intervalo RR. Pero además, en este trazo se ve una estrasístole prematura. Eso quiere decir cercana a la onda T, cae en la onda T la estrasístole ventricular y se llama fenómeno de R sobre T. Este fenómeno es considerado grado 5 en la clasificación de Lom, ya que puede condicionar taquicardia ventricular sostenida. Les recuerdo que el periodo refractario relativo va de donde empieza la onda Q hasta antes de la onda T, y el periodo refractario absoluto en donde se inscribe la onda T o de repolarización. En el periodo refractario absoluto ningún estímulo es capaz de producir respuesta de la célula. En cambio, en el periodo refractario relativo, si un estímulo cae en este periodo, sobre todo en la rama descendente de la onda T, origina una respuesta que puede generar taquicardia o fibrilación ventricular. De ahí que el fenómeno de R sobre T es considerado como una Alteración importante en la clasificación general de las estracístoles ventriculares. Vemos aquí un ejemplo de una estracístole prematura precoz con fenómeno de R sobre T que genera extraestímulos ventriculares que se pueden perpetuar y producir una taquicardia ventricular sostenida y grave. En este ejemplo de monitor vemos cómo después de un latido: sinusal normal viene una extrasístole precoz muy cercana a la onda T y a partir de esto se desencadena una taquicardia ventricular sostenida en este trazo tenemos latidos con un PR largo mayor de 0.20 o sea que conduce con un bloqueo auriculoventricular de primer grado y se presenta súbitamente una estracistole, la cual presenta ensanchamiento del QRS, por lo tanto es una estracistole ventricular. Y si analizan con cuidado, van a encontrar una onda P que se inscribe en el ST de la estracistole ventricular y que es muestra de la retroconducción del impulso ventricular a la aurícula. Además, existe... Una pausa compensadora completa. En cambio, en este trazo es una estracístole interpolada. Vemos un ritmo sinusal normal y entre dos latidos, un latido que se adelanta con morfología ventricular por no tener P, ser un QRS ancho, tener una onda T invertida, sin que exista una pausa posterior a esa estracístole. Es una estracístole interpolada, ventricular. En este trazo vemos dos estracístoles ventriculares con pausas compensadoras completas. Si se fijan, las dos estracístoles tienen la misma morfología, por lo tanto, se llaman estracístoles ventriculares monomórficas, o sea, de una sola morfología. Otro ejemplo de una estracístole ventricular aislada con pausa compensadora completa. Nuevamente, estracístole ventricular con pausa compensadora completa, onda P retroconducida. Este es un electrocardiograma que muestra estracístoles ventriculares bigeminadas. Vean ustedes cómo es un latido sinusal que se asocia a una estracístole ventricular. Un latido sinusal y uno ventricular. Eso se denomina bigeminismo. En el diagrama de Lewis, en la parte inferior de esta diapositiva, se ve el origen ventricular de las estrasístoles que alternan con un ritmo sinusal normal. Un ritmo normal y una estrasístole de manera consecutiva se denomina bigeminismo ventricular. En este ejemplo podemos ver. En un trazo de monitor, cómo alterna un ritmo sinusal con un ritmo ventricular en relación 1 a 1. Otro ejemplo más de vigeminismo ventricular. Otro ejemplo de vigeminismo ventricular, ritmo sinusal que alterna con estracístoles ventriculares, caracterizadas por URS ancho, no tener P inversión de la onda T con respecto al QRS y con pausa compensadora completa que es el doble del intervalo RR. Caso del hospital. Presenta periodos de bigeminismo ventricular. Ven ustedes como hay una onda P QRS delgado y QRS es que se adelantan anchos. Esto es secundario a la cicatriz que produce el infarto antiguo, higeminismo ventricular como complicación tardía de cardiopatía isquémica, a pesar del uso de antiarrítmicos. Vemos en un mismo trazo de una misma derivación cuatro estracístoles ventriculares con diferente forma. Por lo tanto, el origen de las mismas es diferente. Se denominan estrasístoles ventriculares polimórficas porque describen diferente forma o morfología. En este trazo documentamos trigeminismo ventricular, que es la presencia de dos latidos inusales normales y un latido adelantado. Ventricular. Lo mismo se ve en este trazo: dos latidos normales y una estrasístole ventricular de manera sucesiva. Estrasistolia ventricular en trigeminismo. En este caso es una dupla o par de estrasístole ventricular. Sigue a un latido ventricular, otro latido ventricular, viene una pausa compensadora y nuevamente entra un ritmo normal sinusal. Con frecuencia elevada. Dupla de estracístoles ventriculares o pares de estracístoles ventriculares. En este caso, la dupla es multifocal, porque una estracístole es positiva y la otra es negativa, por lo tanto, es una dupla multifocal. Vean ustedes en este trazo de monitor la presencia de estracístoles ventriculares aisladas con pausa compensadora completa en este caso es una tripleta después del fenómeno de r sobre t aquí un grupo de cuatro estrasístoles ventriculares una tripleta posterior y un colgajo de cuatro latidos de estrasístoles ventriculares en este caso de cinco latidos el colgajo o carrera. Y en este interesante electrocardiograma podemos encontrar estracístoles ventriculares en duplas de dos focos diferentes, o sea, duplas multifocales. Hay cuartetas, o sea, estracístoles ventriculares en cuatro, y carreras o colgajos de estracístoles ventriculares en cuatro y en cinco latidos sucesivos. Identifíquenla. Y recuerden que cuando la frecuencia de las estresístoles ventriculares supera a las 5 y menos de 30, se llama taquicardia ventricular no sostenida. Es una entidad con significado clínico importante por su relación con el desarrollo de taquicardia ventricular sostenida y muerte súbita. La taquicardia ventricular no sostenida se define como la presencia de tres o más latidos consecutivos originados en el miocardio ventricular con una frecuencia promedio mayor de 100 latidos y durante no más de 30 segundos. En este trazo vemos estracístoles ventriculares precoces cercanas a la onda T, fenómeno de R sobre T. Esta estracístola aislada puede generar taquicardia ventricular por su cercanía con el periodo refractario relativo, otra muestra de un fenómeno de R sobre T, una estracistole ventricular con pausa compensadora completa, muy precoz, cercana a la onda T, cae sobre la onda T y por lo tanto es una clasificación 5 de Long. Se trata de paciente femenina de 62 años de edad, la cual acude por palpitaciones y disnea ligera, ansiedad, es hipertensa de, la, de larga evolución con tratamiento irregular en el electrocardiograma, presencia de ritmo sinusal que alterna con migración de marcapaso, estrasístoles ventriculares frecuentes, bigeminadas, trigeminadas y carreras autolimitadas de taquicardia supraventricular por reentrada nodal trazo de monitor en donde se puede apreciar vigeminismo ventricular, un latido sinusal normal y un latido ensanchado sin onda P con onda T invertida. Este es el trazo electrocardiográfico, se ve en la parte inferior, vigeminismo ventricular en un trazo electrocardiográfico en un dedo largo. Para recordar la clasificación morfológica de las estracístoles ventriculares, puede ser estracístoles ventriculares aisladas. Recuerden que pueden tener pausa compensadora completa. Y si no tiene y se encuentran entre dos latidos normales, se llaman estracístoles ventriculares interpoladas. Podemos encontrarlas pareadas o en duplas, en colgajos de carreras. Menores de 5 latidos. Cuando son más de 5 latidos y duran menos de 30 segundos o son menos de 30 latidos, se llaman taquicardia ventricular no sostenida. Y cuando es de un solo foco, las estracístoles tienen la misma forma en un trazo, se llaman monomórficas. Y si las estracístoles tienen diferente forma, unas van hacia arriba, positivas y otras son negativas, se llaman de varios focos o estracístoles ventriculares polimórficas. Damos por terminado el presente módulo de nuestro curso de identificación de ritmos cardíacos o arritmias. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes. Les recordamos que pueden dirigirse a nuestra página cardioscience.com.mx, donde tenemos apartados educativos para practicar los conocimientos que emanan del presente. Reciban un saludo cordial y mi agradecimiento. Gracias. Estudia. Estudia.